¡Mira el pato! ¡Pato! ¡Vas a asustar! ¡Mira! Dale papas, dale. No, papas. Ya no es por. Ya. Ya dijiste el pato, agárralo. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah, es que él está comiendo! ¡Mira! ¡Patito! La mano, la mano, la mano, la mano. ¡Patito! ¡Patito, no te subas tortillas y ya le van a dar de comer! ¿Está comiendo? Sí. Dale tú. Le están hablando. Es que si te dan un pedacito de tortilla para que tú les des. ¿Le dan un pedacito de tortilla? Sí. No te vayas a asustar con el piquito, ¿eh? No te vayas a asustar, ¿sale? Con cuidado. ¿Ahí lo tiene? ¡Ay, hermoso! ¿Ya viste cómo le diste de comer al pato? ¡Qué bonito, ¿verdad? Este te pilló la música. Sí, la hija. ¿El panal? Sí, pero también manchita. ¿A dónde se fue el lago? Mío.
Es el amanecer en Laguna Carrizalillos. Súper rico. Muy fresco. Los pajaritos, a ver si se escuchan. Pero no se escucha el tuitui. Sí, ah, mira el volcán. Sí, es lo primero que vi. ¿Nos viniste a cuidar? Ese es el perro de los que trabajan en el mirador, ¿no? No, este es aquí. ¿No? Los perros de los del mirador son grandes, pero él ya nos dio un beso. Tenemos reunión. Sí. Aquí abajo lo pueden ver. Y acá de este lado también. Reunión familiar. Y allá al fondo la vista del volcán. Que se ve genial, por cierto, también. Hace rato estaba muy despejado, de hecho. Lo rico. Ella estaba en el cuarto. Cabe mencionar que nos vino siguiendo desde súper lejos. No sé cómo nos encontró. Y ella es nueva. Sí, ella es nueva. Ay, ay, y me está pisando. Aquí vamos, es la entrada hasta la parte de arriba donde está la laguna. Y esto es porque rentamos una sala y nos venimos caminando. Y bueno, Pichocho lleva solo. Todo el peso. Y está muy pesado, vaya que sí. Mira, dice que va para acá. ¿Dónde? Sí. Ese es el grande. Ah, entonces el que viene acá atrás, mira, acá abajo. Ah, traemos guardián, no, bueno. Viene con guaruras integrados. Yo también siento que va a para Vamos a iniciar nuestra caminata. Ahora sí, a la orillita del lago. Vamos a ver cuánto tiempo nos tarda. A ver si no nos quedamos en un vago. Ayer que estábamos, nos estaba esta parte. De todo lo que llovió ayer hasta acá.
estoy viendo la... rápido. Ahí es donde estamos nosotros, muy claro. Se viene buena aquí, mira. La nube. Nos vamos a entrar por este pequeño caminito esperando que no haya algún así espacio en el que podamos ir. Yo creo que no. Ve, por ejemplo, como aquí. ¿Ahí es agua? ¿Quién sabe? Y hasta allá en la puntita, en aquellas cabanitas, ahí estamos. Y una vez que esto se parece, sobre todo en la mañana, es muy bonito. Mira, esto es todo lo que hay. Color lavanda. Mira que hay un pozo como de hormigas. Mejor no te digo de qué es. ¿De qué es? ¿De culebra? Y aquí hay más de las que me gustan. Color lavanda. Adoro ese color y el olor también. Estoy esperando que pueda llover hoy, me gustó mucho. ¿También a ti, corazón? Bastante. Pero los truenos. Principalmente no hay cómo huele y todo. Ojalá que sí, se ven unas nubes por allá, pero creo que se les está llevando el aire. No sé, ¿verdad? Pero bueno, mientras disfrutamos. Mira qué bonito se ve la agua. Y si ve que vamos a echarle un ojo a las lanchitas, a ver cómo están. Hermosos patitos. Ahí van los cuatro. De ese demos uno del video anterior. Y me encantan. No eran los patos, ¿qué será, eh? El que hace cuec. Luego te explico. ¡No! Vas a ver, me vas a decir que es una culebra o un sapo. Un sapo. No, si ves una chiva. Mira. Vamos sus patitos ahí derecho. Yo creo que antes había más, ¿no? Sí, estábamos grandes. Relajante. Voy a quedar dormido aquí. Bien picado por los mosquitos y electrocutado por los rayos. Mira qué rápido van las nubes. No tarda en precipitarse. Porque que si cae de sorpresa ese rato casi venía la lluvia. Y no llegué al último. Mira, ahí está un perrito de restaurante. El que llegó mojado allí. Y aquí ya estamos cerquita. Justo la orilla. No se olvide. Lancha. No, zapatos, si no vas a tener que pegarlo tú solo, eso no va a ser bien. No sé si se alcanza a ver la niebla que va recorriendo a través del bosque. Yo creo que va a empezar a correr. Lo que sí se ven son las nubes, vea qué velocidad van avanzando. No. Mira, ¿qué es que está jugando?
Y los patos van ahí a un lado del de la lanchita. Pero ve la niebla ya cómo se ve. Ve la velocidad con la que se mueve. ¡Al fin ya llegaron! ¡Sigue corriendo, Rodrigo! ¡No pares! ¡No desfallezcas! Sobrevivimos a la tormenta. Y así amaneció hoy. Mira el volcán. De hecho, se ve que va a llover, ¿verdad? Si es que le vamos a dar una vuelta a la laguna, si no nos como un cocodrilo. Creo que ya casi está. Sí. Ahorita que está un poco más silencio y menos gente, y se puede apreciar mejor el sonido de los pajaritos. ¿Y el volcán? El volcán. Lleva algunas nubecitas, pero muy grandote. Con cuidado aquí. Se movió algo. ¿Por qué no te acercas? ¿Qué era? No sé, pero va para allá. Ya por allá no podemos ir.